y al médico superior. La cubierta médica es un santuario. Supervivientes unidos a nosotros. Soy Nicole Brennan, oficial médico superior. La cubierta médica es un santuario. Supervivientes unidos a nosotros. Anulación de transmisión en la nave. Isaac Clark. Es un truco. Isaac Clark. Cierto. La pareja de la doctora Brennan. ¿Sabía que éramos compañeros? Doctor Chalus. Mercer. ¿Usted es la razón por la que la efigie no se activa? Eso es. La convergencia no se ha retrasado. Ella interfiere. La cuestión es cómo. Pero aunque le preguntara, sospecho que no es muy hablador. No me había planteado que la causa de la muerte fuese el factor que falta. Desmembramiento. Pero creo que va por buen camino. Intente relajarse, señor Clark. La convergencia está cerca. Quizá su muerte incline la balanza.
Isaac, la retransmisión de Nicole. Era una trampa de un uniólogo de mierda. El doctor Mercer ha cerrado la cubierta médica para experimentar con la tripulación. Dios mío, las salidas están bloqueadas desde una de las oficinas. Imagino que la de Mercer. Puedo forzar las puertas internas, pero tendrás que acceder a su oficina y anular el bloqueo a mano. Registro quirúrgico, doctor Charles Mercer. Es una lástima. Al inicio de mi investigación, Terrence Kane hizo aportaciones sobre la efigie de gran valor. Ahora se limita a enviarme mensajes breves como este. ¡Carnicero! He visto a tu cazador. Sé quién era antes. La regeneración celular. Por el amor de Dios, ¿no ves lo que has hecho? Amelia tiene razón. Si la uniología es esto, no quiero formar parte de ella.
Mi diagnóstico. El pobre Terrence sufre la misma demencia que se ha detectado en la colonia de Aegis 7. Amelia, por ejemplo. La única persona que había mencionado con ese nombre era su mujer. Y Amelia Cain falleció hace 7 años. Registro quirúrgico, doctor Charles Mercer. Experimento de regeneración de tejidos número 5. ¡Por favor! ¡No lo hagas! Los hijos de la efigie, los necromorfos de Cain, han proporcionado todo el material que pudieran necesitar. Además, la cepa Infector ha aportado un dato interesante. Los resultados son óptimos si se implanta el material directamente en el cerebro. Por supuesto, para hacerlo es necesario trepanar el hueso frontal, justo sobre la glabela. ¡Por favor! ¡No lo haga! No te preocupes. Lo he esterilizado. Thank you.
Alerta. Protocolos de puerta local dañados. Reiniciando sistema. Espere. ¿Quién es? Dios mío. Aguanta. ¿Puedo ayudarte? No. Salva el sistema hidropónico. Estamos muriendo. El aire está envenenado. Pero todavía hay tiempo. Su enzima funcionará así. Solo necesita nitrógeno líquido. ¡Sálvanos! Tenía razón. La calidad del aire cae en toda la nave. Algo está envenenando el oxígeno en el sistema hidropónico. Si nos quedamos sin aire... Dijo que podíamos arreglarlo. Vino en busca de nitrógeno líquido. Quedará algo en el laboratorio criogénico. Vale, no tenemos otra opción. Te despejaré el camino hasta el laboratorio. Protocolos de puerta reiniciados. Gracias por la espera. Thank you.
pipa. Mercer bombeó el gas desde el sistema hidropónico. Si la calidad del aire ha bajado tanto... Necesito una ruta más rápida hasta el laboratorio criogénico. Abriré la otra puerta desde el laboratorio químico. Llegarás directamente. Plataforma de extracción, ingeniería. Llegando a plataforma de extracción, ingeniería, revise la estación al salir. Thank you.
Informe de autopsia, doctora Nicole Drennan. Según el DRI, el sujeto era David Swenson, ingeniero junior. Sufrió un desmembramiento al caer dentro de la maquinaria y... Dios, lo siento, David. ¡Dios santo! Se observa convulsiones post-mortem. El pecho contiene la bilis amarilla vista en otros ejemplares. La bilis reacciona con células muertas o bioprotésicas. El tejido muerto se absorbe, se recombina y se reanima. La bilis comparte marcadores genéticos con el ADN humano y el tejido de las paredes. Todo está conectado con la efigie de Aegis 7. ¿Pero cómo? El doctor Kane estudiaba la efigie. Pero ha desaparecido. O está con los supervivientes de la cubierta de extracción. Descansarás en paz, David. Te lo prometo. Fin de registro. Imposible determinar el nivel de autorización. Anulación de seguridad general necesaria. Cubierta médica. Llegando a cubierta médica. Thank you.
Necesita autorización de seguridad de nivel 3. ¿Has hecho daño a Nicole? Siempre he sido amable con la doctora Brennan. ¿Puede decir lo mismo? Al menos no soy un puto asesino. Hablando de cortesía. Debo agradecerte haber arreglado los motores de Ishimura. Nuestra vuelta a casa va a ser divina. Ni usted podría detener un episodio de convergencia impulsado por toda la población de la Tierra. Si te los llevas a la Tierra, se acabó. Solo para los no creyentes. La humanidad será una, señor Clark. ¿Cómo? ¿O sin usted? Y diría que ya ha elegido bando. Oh,
acceder al almacén. Pero Cobrón me ha vuelto a dejar fuera. Isaac, ¿estás bien? He detenido a ese cazador. Pero Mercer escapó. Quiere llevar esas cosas a la Tierra, Kendra. Tienes que sellar el refugio del capitán y advertir a Hammond. Puedo hacerlo, pero no contacto con Hammond desde que se fue a la cubierta de la tripulación. Isaac, la calidad del aire cae. Si tienes nitrógeno líquido, arreglemos el sistema hidropónico. Voy. Intenta contactar con Hammond. Mercer no ha terminado. Y ve hacia la plataforma de reparaciones. ¿Te acuerdas? Es donde desviaste el vagón averiado. Allí hay una puerta para acceder al sistema hidropónico. ¿Isaac? Es... digamos que es una muestra de tejido del querido cazador de Mercer. Ten cuidado. A saber qué habrá experimentado con esa bestia. A lo mejor puedo averiguarlo para descubrir qué trama Mercer. Si me doy prisa, tiene que haber algún escáner de ADN por aquí.
realizando análisis de ADN. Coincidencia encontrada con Brand Harris, contratista de extracción, Aegis 7. Facultativo registrado, Dr. Chalus Mercer. Alerta. Detectadas graves anomalías en el ADN. Rastreo de DRI disponible para detectar posible contagio. ¿Autorizar? Harris, ¿qué te hizo Mercer? ¿Autorizar? Sincronizando registros y lugares de interés con localizador de DRI. Gracias por su compromiso con la salud pública.